Estamos saliendo en vivo y en directo desde la ciudad de Cochabamba y el aplauso a toda la gente del estudio, todos los cochabambinos que nos acompañan hoy. Aplaudan, chicos, ahí está, así me gusta. Esto es Presente 2014, el juego de la historia, la manera más divertida de aprender la historia de Bolivia. Gracias por estar ahí, gracias también a la vicepresidencia del Estado Plurinacional que hace posible que esto sea una realidad, que ustedes puedan jugar, que ustedes puedan aprender la historia de Bolivia y ganarse grandes premios. Y además, ustedes pueden participar desde casa, interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si no, miren nuestra página de Facebook, que ya se la mostramos, dice, en la dirección dice www.facebook.com/presente2014. Y ahí, todos los días, mostramos las fotos de los colegios que participan, mostramos las cápsulas donde viajamos por todo el país. También ustedes pueden dejarnos mensajes, saluditos, pueden dejarnos críticas, comentarios, lo que ustedes quieran. La página es absolutamente para ustedes, ¿ok? ¿Quedó entendido? www.facebook.com/presente2014. Ahora sí tenemos las imágenes, ahí estamos viendo las cápsulas turísticas, las promos que participaron ayer, que llegaron a la muerte súbita, los juegos. Pueden votar cuál es el juego más interesante para ustedes, ¿ok? Tienen toda la información ahí, así que participen, por favor, les mandamos un beso grande. Estamos en Facebook porque sabemos que ustedes lo utilizan mucho. Ahora sí, toca el momento de presentar a los colegios que participan en el día de hoy. Pido un fuertísimo aplauso desde casa y también aquí en el estudio para el primer colegio que participa el día de hoy, el colegio Elena Arce de Arce. Alejandro, un fuerte aplauso, bienvenido. Ustedes no escucharon, pero se sienten los gritos acá de sus compañeros. Alejandro, gracias por estar acá. Bienvenido. Contanos, ¿cuánto tiempo estudiaron para participar hoy? Fue bastante de estudio. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Aprendieron bien las preguntas? ¿Aprendieron todo el tema de la historia? Sí, un poco nervioso. Bueno, no, tranquilo, todos cuando empezamos estamos nerviosos, pero de a poco, a medida que van jugando, se van soltando. ¿Quieren mandar un saludo a alguien en especial? A mi familia, hola, a mis amigos. A mis amigos que están viendo, hola. Bueno, también quería preguntarte, ¿dónde tienen pensado ir si llegan a ganar el primer premio? 40 pasajes en destino abierto dentro de Bolivia. ¿Dónde quieren ir? Aún no está bien decidido. Tal vez tú, creo, Potosí, no sé muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahora te voy a hacer una cosa que me han dicho tus compañeros. Me han dicho que vos bailás muy bien. Es mentira. Mirá cómo se ríen. Ah, sí, ¿tenés nombre artístico vos? Alejandro Fernández. Alejandro, ¡ah! ¡Como el cantante! ¿Así que cantás como él? Más o menos. A ver, por favor, silencio en el estudio. Ahí era, había una canción de Alejandro Fernández. Ahora quiero que vos muestres tu talento artístico. Dice que cantás igual. Así que, por favor, 3, 2, 1, canta en vivo y en directo Alejandro Fernández, aquí en los estudios de Presente. ¡Vamos! Mejor otra canción, por favor. ¿Cómo? Otra canción, por favor. La canción que vos quieras. Mujeres Divinas. Dale, esa, la que vos quieras. Aquí está con nosotros un artista de lujo, Alejandro Fernández. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones. Muy bien, muy bien, un aplauso. Lo que vale la intención. Alejandro, la mano, muchas gracias por estar acá, por participar. Felicitaciones a tu atril. Gracias. Ahora vamos con el segundo colegio que participa el día de hoy. El colegio Taquiña, Central B, tiene capitana, se llama Miriam y aquí está con nosotros. Miriam, un besito, micrófono y hablamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿querés mandar un saludo a alguien en primer lugar? Bueno, quiero un saludo a todos mis compañeros que posiblemente me están viendo a través de este canal, a toda mi familia y a mi bello colegio Taquiña Central B. Algo importante que siempre pregunto, ¿cuánto te preparaste para venir a participar hoy? El tiempo necesario. Muy bien, eso me gusta, con decisión. Puede haber sido un día, una semana, pero ella dice, es lo necesario. Por último, ¿dónde tienen pensado ir si llegan a ganar? No estoy muy seguro de mi colegio, pero si fuera por mi parte, yo quisiera ir a La Paz, a La Botificar. Muy, muy bien, un lugar maravilloso como todos los que hay en Bolivia, este país maravilloso. Ahora sí, por último, me han dicho que te gusta el tema del modelaje, Miriam. Así que, por favor, música de pasarela. Miriam, desfila en vivo, en directo, para todos.
Bolivia, aquí en los estudios de Presente. Miriam, a la pasarela, vamos. Sus medidas son 90-60-90. Ella es sexy. Ella es, estudia muchísimo todas las tardes. Le gusta el cine. Ah, estamos bromeando para acercarnos un poquito. Bueno, ahora sí te deseo muchísima, pero muchísima suerte. Y gracias por estar participando. Besito y a tu atril. Gracias, Miriam. Y ahora me voy a ver Dayana, que está con las barras de las dos promos. Están enloquecidos. Están al aire libre. Así que me voy para ahí a ver qué nos cuentan esas barras. Estamos aquí prontos y dispuestos para jugar al primer juego de la tarde. Señoras y señores, muy atentos en casa porque se viene esto que se llama Bolivia en Canciones. Bolivia en Canciones. Bolivia en Canciones. Vamos a poner canciones originarias de aquí, del folclore boliviano. Entonces les ponemos la canción y la letra en la pantalla. Cada uno de los participantes de los colegios que participan en simultáneo, una vez que se detiene la canción, tienen que oprimir el pulsador y continuar con la letra. La chequeamos en el monitor y si era correcta, se la damos por acertada. El que acierte más en la tirada de canciones se lleva los 500 puntos en este juego espectacular donde aprendemos sobre folclore musical de Bolivia, que se llama Bolivia en Canciones. Ya están las dos participantes, Carmen y Alejandra, prontas para jugar. Por favor, chicas, oprimen el pulsador cuando termina la canción. Si no, lo damos por incorrecto y pasamos a la siguiente canción, ¿ok? Empezamos a jugar en esto que se llama Bolivia en Canciones. En 3, 2, 1, presente. Aquí está Bolivia de los Carcas. A ver los pulsadores. Ay, parece que ninguna de las dos sabe, ninguna se anima. No, bueno. Vamos con la siguiente canción. Canción número 2, Sombrero de Sao de los Cachas. En 3, 2, 1, presente. Hoy, loco sin vergüenza, tira vida que quieres. A su hija doña esta, ¿quién más sabe ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Con este corazón, hoy. Ahí tenemos a Elena de Arce. Sí. Vieja sinvergüenza. ¿Cómo? Pie. A ver, tranquila, hay nervios, no te preocupes. Tómate tu tiempo, dale. Aquí más a decir, ¿acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones, señora? Con este corazón. No, no, no. La siguiente estrofita, solo la primera estrofita que va a continuación. ¿Cómo sería? Se olvidó. Bueno, incorrecta. Vamos a la número 3. Los nervios le están jugando una mala pasada. ¿Quién te quiere como yo? De María Juana. Vámonos con la canción número 3. 3, 2, 1, presente. Vamos. Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancar el maldito falso amor. Elena de Arce, a ver, ahora sí, continuamos la canción.
¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te adora como yo? ¿Quién te ama como yo, mi amor? Cholita María. Vamos a ver, chequear si es correcto lo que cantaste. A ver, la respuesta. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? Incorrecto. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? Vamos con la número 4. Ay, no sé qué tienes, del grupo Tupai. 3, 2, 1, presente. Ay, no sé qué tienes, para que te quiera tanto. Será tu perfume o esos ojos claros. Ay, no sé qué tienes, que me estás volviendo loco. Te metiste a mi alma de poquito a poco. A ver, pulsadores, ninguna. ¡Ay, ay, ay! Andamos mal hoy, la número 5. Vamos al árbol de mi destino de los Carcas. 3, 2, 1, presente, vamos. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas. Todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños. A ver, tenemos ahí al Taquiña B, a ver. Ahora refleja mi vida. ¿Cómo? ¿Qué más? Tranquila, tómate tu tiempo. Son extraños los misterios. A ver, vamos a chequear si está correcto. Ahora respuesta por refleja mi vida, son extraños los misterios. Y tenemos primera correcta para el Taquiña Central B. Muy bien. Vamos ahora sí a la número 6, el negocito de los Cambitas. En 3, 2, 1, presente. Hasta que llegó, bonito bordo, muy bien vestido, al que le llamaban el capitán. Y me convidó a un buriquito pa' proponerme a un negocito requete bueno. A ver, pulsadores, ¿no? Bueno, vamos a la número 7. Jumechi, Bolivia Band. Ahí está, 3, 2, 1, presente. Lo mismo llega pateando las puertas y espantando coños. Con su grito de horror ya me tiene acobardado. Porque no se morirá. Pues si lo dice su mujer, pero con un motín para que se lo lleven y que la cierre con la banda de Saavedra. ¿Pulsadores? ¡No! Vamos a la 8, la saya del grupo Dubai. En 3, 2, 1, presente, vamos. El amor de las morenas es fuego. Quema, quema, quema. El amor de las morenas es fuego. Quema, quema, quema. Como la arena en el desierto. Quema, quema, quema. Como la arena en el desierto. Quema, quema, quema. A ver, pulsadores, tenemos ahí al Elena de Arce, sí. La saya, ritmo sabroso que quema, 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 quema. Va de vuelta, por favor, pero más, un poquito más fuerte que no se te escucha. La saya, ritmo sabroso que quema, 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 quema. Vamos a ver si está correcta lo que cantaste, a ver, por favor. La saya, ritmo sabroso, morena. Queda, queda, quema. Queda, 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 no quema. Se queda nomás. Incorrecto. Vamos con la número 9, hoy me iré de Dalmiro Cuellar. En 3, 2, 1, presente, vamos. Sí, culpable soy yo, me enamoré, incomprendente. Ciego de pasión no vi, escondí a tu pie, el amargo despié. Pulsadores, tenemos ahí a la Elena de Arce, a ver. Hoy me iré, ¿cómo? Hoy me iré feliz. A ver, vamos a ver si es correcto lo que cantaste. Hoy me iré, me haré. Correcto, vamos con la número 10, el Choco Huatoco, del grupo Los Cambitas. 3, 2, 1, presente. No, mi cumbita, don Paso, le juro, no,
miento que yo puedo ir. Pues ese choco guatoco que de un botellazo me hizo dormir. Eso me pasa por mosquetero, eso me pasa por duricero. A ver, los pulsadores. Ninguno. Bueno, muy bien, damos por terminada la tirada de canciones y tenemos un acierto para el Colegio Taquiña Central B. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 500 puntos se los lleva el Colegio Taquiña Central B. Vamos a repasar puntajes hasta el momento, por favor. Ahí están los puntajes. Colegio Elena Arce de Arce, 0 puntos. Colegio Taquiña Central B. Y vamos a ver qué dicen sus compañeros allí con Dayana. Dayana, a ver qué dicen esas barras. La intensidad con la que... ¡Mirá, está un bombo! Y por ahí un redoblante. Un espectáculo las barras, ¿eh? Un espectáculo. Con Dayana, increíble. Bombos, redoblantes, banderas, globos. Así queremos que vengan a participar, alentar a sus compañeros. Y ahora vamos al segundo juego de la tarde. Esto que es el artista. Ahí está. El artista. El artista, uno de mis juegos preferidos. Tenemos una persona que tiene que adivinar y una persona que a través del dibujo tiene palabras claves que tiene que describirle, pero solamente dibujando. Acá está la pizarra, con sus dotes artísticos tiene que ir dibujando la palabra clave y tiene que adivinar. En 2 minutos quien adivine más se lleva los 500 puntos. Y ya tenemos los participantes. Llamamos a la participante del colegio Elena Arce de Arce, que viene un... Hola. Anita, por favor, ponete en posición. Miren, miren, a ver, presten atención a cómo está caracterizada. Como un verdadero artista, pareces un pintor del Renacimiento. Decimos pintor porque le han puesto barbita, de manera para hacer una gracia, ¿no? Ok, bueno, Ana, ¿pronta para jugar? ¿Sí? Ok, empezamos en 3, 2, 1, presente. Primera palabra. Ahí está la primera palabra. Con el dibujo. Cristo de la Concordia. El micrófono cerca de la boca, por favor. Cristo de la Concordia. Correcto. Primera palabra correcta, vamos. Segunda palabra. Segunda palabra. A ver, intentamos. Intentamos. Hola. Algo, diga algo. Bueno, ahora no porque está, acaba de volar. Teleférico. ¡El teleférico correcto! ¡Vamos con la 3! El tiempo está corriendo. Tenemos 80 segundos. Vamos con la 3. A ver. Les recuerdo a todos en casa que son cosas tradicionales de Bolivia, de la historia, de la cultura. Sombrero cochalo. ¡Muy bien! ¡Correcto el número 3! ¡Vamos con el 4! Por ahora todos son aciertos. Para el colegio Elena Arce, 56 segundos. Parece que hay buena coordinación entre la pintora y la que tiene que descifrar de qué se trata la palabra. Una chola. ¡Correcto! 4 de 4, muy bien. 40 segundos. Palabra número 5. 32 segundos, 31 segundos. Intentamos, si no sabe puede decir paso, 20 segundos. 20 segundos, si no sabe diga paso. ¿Carnaval de Oruro? No, si no sabemos podemos pasar, ya, quedan paso, 15 segundos. A la número 6, por favor.
número 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, 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 tiempo. Chicos, siempre les... 4 aciertos tiene el Colegio Elena Arce, siempre les digo, si no saben, si les cuesta mucho, pueden decir paso. Tenemos 4 aciertos para el Colegio Elena de Arce en el Juego del Artista. Vamos a ver qué dicen sus compañeros allá con Dayana. Dayana, ¿qué dicen las barras? Continuamos con el segundo juego de la tarde. Ahora juega el Colegio Taquiña Central B. Aquí tenemos a Jessica preparada y caracterizada como una verdadera artista. No hay nervios, ¿verdad? No. Le quedaron muy bien los bigotes. Es solo para el juego, no te preocupes. Bueno, vamos a jugar al artista en 3, 2, 1, presente. Primera palabra, por favor. Nuestra artista que tiene que dibujar de costado, como le habíamos dicho, porque si no, tapa completamente el pizarrón y su compañera no puede ver. 109 segundos. ¿Grada? Por favor, hablamos. Una zampoña. Correcto, 1-1, muy bien. Palabra número 2. Mirando al monitor, Mariela, mirando al monitor, por favor. Palabra número 2, 89 segundos. ¿Cómo? Una casa. Una. Un techo. Si no sabes, puedes decir paso. Un techo. Una casa. Pared. Si no sabes, puedes pasar. Paso. Para que tu compañera. Vamos a la número 3, por favor. ...60 segundos... ...van un solo acierto... ...intentamos por favor... ...50 segundos... ...intentamos por favor... ...eso parece... ...¿cómo? ...pasa, pasa, pasamos... ...una posibilidad más de pasar... ...vamos a la número 4... ...28 segundos, 27... ...el número 4 estamos haciendo, ¿verdad? ...el número 4, 17 segundos... ...siempre le decimos que el tiempo es oro en estos juegos... ...una vaca, un toro... ...8, 7... ...un venado... ...6... ...paso... ...4, 3, 2, 1... ...tiempo, tiempo, tiempo... Taquiña Central B tiene un solo acierto y el Colegio Elena Arce tiene 4 aciertos. Quiere decir que estos 500 puntos van para el Colegio Elena Arce de Arce. Y nosotros, primero, vamos a repasar los puntajes hasta el momento. A ver, producción, puntajes hasta el momento, habiendo jugado 2 veces en el día de hoy. 500 puntos para el Colegio Elena Arce de Arce, 500 puntos para el Colegio Taquiña Central B. Y nos vamos derecho con la barra para ver qué dicen sus compañeros. Esas barras, a ver qué dicen. Que se vive ahí en las barras. Mientras yo les voy a contar que en el próximo bloque tenemos el juego de la viborita y nuestras cápsulas de Bolivia presente. Nos vamos a una breve pausa y ya estamos con ustedes aquí a través de la red. Pégate. Ya venimos. ¡Aquí!
a ir recorriendo Bolivia. Nos vamos a ir a la Chura Tarija con nuestras cápsulas de Bolivia presente a conocer un lugar muy, muy emblemático de la ciudad. Se llama La Vinoteca y ahí está. Otro lugar único de Tarija es La Vinoteca. Vamos a hablar con Carlos Brum, su propietario. ¿Qué va a encontrar la gente cuando venga a visitar la vinoteca? La particularidad que tiene la vinoteca es que te ofrece todos sus productos a precio de bodega, en caso de vinos y singanis, y en el caso de productos gourmet, como algunas mermeladas, algunos jamones, quesos, a precio de productor. Cuéntenme algo, porque me encanta la decoración, pero hay muchas de estas cosas que yo desconozco. Bueno, en realidad esto es una damajuana antigua, donde antiguamente se ponían ahí los vinos para poderlos guardar por un buen tiempo, ¿no? Donde también al lomo de mula, estas damajuanas bien protegidas con una jaba de paja o un cajón de madera, se transportaban al lomo de burro hacia las diferentes ciudades. En la parte de arriba, donde tenemos un lugar para servirnos unas copas de vinos con tablitas de jamones y quesos, que es otra de las cosas que ofrece la vinoteca. Tenemos también cristalería, algo de bibliografía, como para la gente, para el turista que quiera conocer la historia de Tarija, la historia del vino en Tarija, todo eso, tenga donde poder informarse, ¿no? Otra cosa que nosotros hacemos es la cata o degustación. Es el único lugar en la ciudad donde la gente de afuera puede venir a probar una copita de un vino para conocerlo y ver si lo compra o no. El vino para el tarijeño. Tenemos la costumbre del fin de semana de hacer la parrillada o el asadito y, bueno, tomarlo con unos buenos vinos siempre, y en la mesa, los días comunes, tener siempre una copita de vino para poder asentar las comidas. Muchísimas gracias, señor Carlos, y a toda la gente, que se den una vueltita por acá por la vinoteca. No se lo pueden perder. Gracias, como siempre decimos, al Viceministerio de Cultura, que nos permite recorrer el país y mostrárselos a ustedes a través de nuestras cápsulas Bolivia Presente. Ahora viene el tercer juego de la tarde. Esto es La Viborita. La Viborita. La Viborita es un juego de coordinación y de compañerismo. Aquí tenemos a Estefanía, que va a guiar a sus cinco compañeros que están pronto con unos cascos en la cabeza, y lo que tienen que armar es una especie de viborita, por eso se llama así el juego. Poniendo una pelotita en la cabeza de ellos, forman la viborita hasta que llegue al otro recipiente. Tienen 3 minutos de tiempo para ver cuánta cantidad de pelotitas hacen. El equipo que logre llenar el recipiente con mayor cantidad de pelotitas será el ganador de los 500 puntos. Espero que hayan entendido los jugadores que van a estar en el centro, que van a armar la viborita. Y Estefanía, me haces así con el dedito, me decís, ¿entendiste? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Pronta para jugar? Jugamos en 3, 2, 1, presente. Primera pelotita para el colegio Elena Arce de Arce. ¿Habrán logrado? Vamos, chicos. ¿Habrán? A ver, Estefanía, guíalos, por favor. Chicos, tenemos 3 minutos y el tiempo pasa rápido. Que baje, que baje. Bueno, parece que la guía... A ver, chicos, activamos. Ya, que baje, que baje. Ahí está, eso tiene que hacer, chicos. Ahora el otro. Dame, dame, más allá. Estefanía, lo tenés que guiar. Más adelante. No sabes. Adelante. Abajo. ¡Abajo! Bueno, vamos, 140 segundos de tiempo es lo que resta. Abraham, más adelante.
Más adelante, eso ya, a la pelota. Estefanía, tenemos que guiarlo, si no ellos sí, no sí. Se dan cuenta. Decile al compañero número 2, decile más adelante, más ya, atrás, ya. Mueve la cabeza hacia la izquierda. La cabeza hacia el otro lado, Abraham. Al otro lado, este lado. Abraham. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Ya, ya. Tenemos 100 ya. Segundos, Estefanía. Me parece que si seguimos así... Ya, ya, ya. Ya, Abraham, a la izquierda, a la izquierda. Tu cabeza a la izquierda. Pamela. Pamela, va a estar. Estefanía, el tiempo corre, no va en ninguna pelotita. Si no lo guías, es imposible que llegue. Tiene que decirle, Pamela, un poquito más adelante, Abraham, más atrás. Pamela, seguida de Abraham, no estás ubicada. Ubicate. Ya, ya. Abraham, a la izquierda. Pamela, tu Bueno, sigue corriendo. Pamela, tu cabeza está mal colocado. Está mal colocado. No sé. Ya, igual a la Abraham, ¿no? Estefanía, que Abraham, no los está dirigiendo bien. Tiene que decirle a Pamela que se adelante. Pamela, más adelante. Un poquito más su cabeza. Así se forma la viborita con Abraham. Abraham, un poco más adelante. Ya, está bien. Ya, Pamela, un poquito más adelante. Ya, Abraham, a la izquierda. Bueno, 42 segundos. El tiempo Abraham, no para. Más adelante. Por ahora, ya. Cero pelotitas hasta el momento. Pamela, un poquito más adelante. Ahí vamos. Ya, vamos. Rosaluz, ajustate a la cabeza de... Ya, Pamela, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. El tiempo corre. 22 segundos, cero pelotitas hasta el momento. Ya. 17 segundos. 14 segundos. Vamos. Estefanía, que la veo muy tímida. No se puede. Pame, más adelante, ajustate con el... 2, 1, tiempo. Estefanía, que le faltó un poquito de fuerza en la guía, pero bueno, no importa. A veces los nervios traicionan. Vamos a ver qué dicen los compañeros del colegio que participó en primer lugar. Elena Arce de Arce. Vamos con Dayana. ¿Qué dice tu barra? ¿Qué dice la barra? Preparada nuestra compañera que va a guiar y les decimos a los chicos mucha suerte. Taquiña Central B juega en 3, 2, 1, presente. Esto es la viborita. Vamos guiando. El 2, un poco más adelante. Ya, ya. Siga. Carlos, eleva tu ala. Le tenemos que indicar izquierda, derecha, levantamos la cabeza, la bajamos. Indicaciones bien precisas. Esto es un juego de coordinación, de trabajo en equipo. A la izquierda de tu cabeza, Carlos. Son 3 minutos que no se pueden desaprovechar. A la izquierda tu cabeza, Carlos, a la izquierda. Un poco más hacia adelante, gira tu cabeza. Los chicos que... Marta, que todavía parece que no... Ya. No se anima. Marta, los tenés que guiar. Más adelante, más atrás, más arriba, más abajo. Chicos, júntense el más. El 3, gira tu cabeza hacia la izquierda. Y los chicos ya, tienen ahí. Que hacer caso, ¿no? Sus compañeros. Si no, chicos, suelta. Les quedan 2 minutos. Un poco más al... No te des la vuelta el 1. Bueno, chicos. Eleva tu cabeza, Carlos. Ya. Suelta la pelota. Eleva ahí, hacia ahí. La izquierda, baja. Al otro, la cabeza. Hacia la izquierda, le tenés hacia que decir. Seguí. Linder. Bueno, continuamos, 90 segundos. Marta, si no les das indicaciones precisas, es muy difícil para ellos. A cada uno, al primero, al segundo, al tercero. Más adelante.
Eleva tu cabeza, el dos, eleva hacia la izquierda. 70 segundos, los chicos parece que no terminan de armar la viborita, están muy estáticos. Ya, eleva tu cabeza hacia la izquierda, Carlos. Me parece que en este juego no se están poniendo las pilas. El Colegio Caquiña Central no, B. No sueltes todavía. Un poco, gira tu cabeza hacia la derecha. No, Carlos, vuelve nomás tu cabeza. Ay, ahora agáchate el uno hacia la izquierda. Ay, ya suelta. Hasta ahora van cero pelotitas los dos colegios. Eleva ahora colegios. Tu cabeza, Carlos. Iber, gira un poco tu cabeza hacia atrás. Ay, casi se forma esa viborita. Suelta. Ahí tenemos formada el primer tramo. Ahora eleva. Ay, ay, ay. 17 segundos. Limber, tu cabeza está chueco. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Cero pelotitas para los dos colegios. Y vamos a ver qué opinan las barras de este fracaso absoluto de los dos colegios. Ninguno pudo conseguir trasladar una sola pelotita. Vamos con las barras. A ver qué dicen los compañeros. A ver qué dicen. ¡Joaquín! ¡No! A ver, Colegio Elena Arce de Arce, 500 puntos, Colegio Caquiña Central B, 500 puntos, empatados hasta el momento, y vamos a ver qué sucede en el próximo bloque, que viene el juego que da nombre a este programa, el juego de la historia. Una pausita y ya estamos con todos ustedes aquí para el último bloque para jugar al juego de la historia. Más equipadas hasta el momento, hasta una corneta tenían ahí, bombos redoblantes, banderas, globos. Está realmente un ambiente increíble ahí con Diana. Están mandando toda la energía para sus compañeros. Vamos a repasar los puntajes hasta el momento para que los chicos vayan planificando qué van a hacer en el juego de la historia. 500 puntos para el Colegio Elena Arce de Arce, 500 puntos para el Colegio Taquiña Central B. Y ahora mismo vamos a presentar el eje fundamental de nuestro programa, esto que se llama el juego de la historia. El juego de la historia, auspiciado por BOA. A los chicos les quiero aclarar algo muy importante. Ahora van a sacar cada uno 5 sobres y tienen que responder 5 preguntas. Pero como van empatados, y puede llegar a ser que si los dos responden todas las respuestas, o igual número de respuestas, queden empatados, vamos a tener la muerte súbita, chicos. ¿En qué consiste la muerte súbita? Yo voy a sacar una pregunta, pero no voy a decir ningún inciso. Ustedes tienen que responder lo que les habíamos dado para que estudiaran. Y voy a poner un ejemplo. Si la respuesta era, el presidente de Bolivia miraba la montaña. Si el estudiante dice, el presidente de Bolivia observaba la montaña, es decir, cambia mirar por observar por un sinónimo, le damos como válida la respuesta. En los verbos se pueden utilizar sinónimos, pero el resto de la respuesta tiene que estar completamente igual. Es decir, si era el presidente de Bolivia, no podemos decir el presidente de Brasil, ¿ok? Si era una fecha, tiene que ser la fecha exacta. Decimos esto porque muchas personas nos preguntan el mecanismo de la muerte súbita, ¿ok? Tiene que estar la respuesta igual a sus textos. Puede variar los verbos, pueden tener algún sinónimo.
Dicho esto, me preparo para jugar, no sin antes decirle que la muerte súbita, después que yo haga la pregunta, recién ahí tienen que oprimir los pulsadores. Van a tener sus manitos atrás, oprimen los pulsadores y recién ahí me dan la respuesta. ¿Ok? Llamo primero a Alejandro, capitán del colegio Elena Arce de Arce, que canta igual, yo no sé si en casa ustedes lo vieron, igual a Luis Miguel o a Alejandro Fernández, cualquiera de los dos. Alejandro, 5 sobrecitos que te pueden llevar a la victoria o te pueden llevar a la derrota, vamos a ver. El número 20, rápido por favor, el número 15, el número 16, el número 19, uno más, y el número 18. Gracias Alejandro, a tu atril, y ahora con Miriam, que se acerca hasta aquí. Miriam, que hizo una pasarela de modelo top. Miriam, que se pone tímida. 5 sobrecitos, Miriam. El 8, por aquí, el 17. Tenemos el 14. El 11, Pablo Manzoni ya está llamando a la producción porque quiere que desfile en su pasarela. Y el 9, muchas gracias Miriam, mucha suerte a tu atril. Y vamos a empezar, les deseo suerte a los dos colegios. Quiero que por favor tengan el micrófono cerca de sus bocas. Pueden consultar entre ustedes, tienen unos segundos antes de realizar la respuesta. Vamos a empezar el juego de la historia con el colegio Elena Arce. Sobre 18. La pregunta dice así: ¿qué batalla se produjo el 6 de agosto de 1824? La batalla de Ingavi, B, la batalla de Ayacucho, C, la batalla de Tumuzla o D, la batalla de Junín. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Inciso... La batalla de Ayacucho. ¿Cómo? La Por favor, el inciso. ¿Lo puedes repetir los incisos, por favor? ¿Qué batalla se produjo el 6 de agosto de 1824? A, la batalla de Ingavi, B, la batalla de Ayacucho, C, la batalla de Tumuzla o D, la batalla de Junín. La respuesta correcta es... La batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, el inciso B. Y tengo que decirte que no es correcto. La respuesta correcta era el D, la batalla de Junín. Vamos con la primera pregunta para el Colegio Taquiña Central B, sobre 9. La pregunta dice así: ¿cómo se llamó el comandante realista que derrotó al ejército auxiliar de Rondó y que bajo su comando se dio muerte a varios comandantes independentistas? A, Ildefonso Muñecas, B, Joaquín de la Pezuela, C, Manuel García Pizarro o D, José Manuel Goyeneche. La respuesta correcta es... Inciso... Inciso B, Joaquín de la Pezuela. Y tengo que decirte que es correcto. Muy bien, vamos con la número 2. Sobre 19. Responde el Colegio Elena Arce de Arce. Dice así la pregunta: ¿quién fue el comandante del ejército realista que fue derrotado por el ejército libertador en la batalla de Junín? A, Joaquín de la Pezuela. B, Pedro Antonio de Olañeta. C, José de Canterac o D, José de la Serna. La respuesta correcta es... Inciso D, de dedo. D de dedo es incorrecto. La respuesta correcta es el C, José de Canterac. Vamos con la número 2 para el Colegio Taquiña Central B. El sobre es el número 11. La pregunta dice así: ¿cómo se llamó al ejército regular a cargo de José Miguel Lanza, formado por los sobrevivientes de los embates contra los realistas? A, ejército de Ayopaya. B, ejército de Sicasica. C, ejército de Alto Perú. O D, ejército Lanza. La respuesta correcta es... Inciso A. Inciso A, ejército de Ayopaya. Y tengo que decirte que es correcto. Tercera pregunta, Colegio Elena Arce, sobre 16. La pregunta dice así: ¿quiénes comandaron las republiquetas ubicadas entre los ríos Grande, Pilcomayo y La Laguna? A, Ildefonso de las Muñecas y Vicente Camargo. B, Manuel Asencio Padilla y Juana Zurduy de Padilla. C, Eusebio Lima Chinchilla y José Manuel Lanza. O D, Francisco Oriundo y Eustaquio Méndez. La respuesta correcta es... B. Inciso B, Manuel Asencio Padilla y Juana Zurduy de Padilla. ¡Es correcto! Vamos
Vamos con la pregunta 3 para el Taquiña Central B. Sobre 14, perdón. La pregunta dice así: ¿qué cargo ocupó José Manuel Mercado después de las guerras de la independencia? A. Gobernador de Santa Cruz de la Sierra. B. Delegado de Santa Cruz para la Asamblea Constituyente. C. Miembro del Consejo de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. O D. Presidente de la Asamblea Constituyente. La respuesta correcta es... Inciso B. Inciso B. Delegado de Santa Cruz para la Asamblea Constituyente. Y tengo que decirte que es correcto. A ver, a ver, a ver. Pregunta número 4 para el colegio Elena Arce. El sobre es el 15 y dice así: ¿qué cargo ocupó José Miguel Lanza después de las guerras de la independencia? A. Delegado de la Paz para la Asamblea Constituyente. B. Presidente del Departamento de la Paz. C. Delegado de la Asamblea Constituyente y autonombrado presidente del Departamento de la Paz. O D. Alcalde de la Ciudad de la Paz. La respuesta correcta es... Inciso B. B de bien. Pues no, incorrecto. El inciso es el C. Delegado de la Asamblea Constituyente y autonombrado presidente departamental de La Paz. Pregunta 4 para el Colegio Taquiña Central B. Sobre 17. Dice así: ¿cómo se llamaba el comandante de las tropas españolas en Charcas que se sublevó ante el Virreinato de Lima? A. Pedro Antonio de Olañeta. B. Francisco Uriondo. C. Vicente Camargo. D. Joaquín de la Pezuela. La respuesta correcta es... Inciso A. Inciso A, Pedro Antonio de Olañeta. Y tengo que decirte que es correcto. Última pregunta para el colegio Elena Arce. Sobre 20. La pregunta dice así: ¿en qué fecha el coronel Antonio José de Sucre emitió un decreto convocando a una asamblea constituyente? A. El 1 de agosto de 1825. B. El 9 de febrero de 1825. C. El 10 de marzo de 1825. O D. El 20 de junio de 1825. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Inciso C. Inciso C. Tengo que decirte que es incorrecto. La respuesta correcta era la B. El 9 de febrero de 1825. Última pregunta para el Colegio Taquiña Central B, sobre 8. Dice así: entre las primeras acciones de los guerrilleros del sur, 1.200 montoneros fueron derrotados por los realistas en guerra, en la guerra de Huaico. ¿En qué fecha ocurrió esto? A. 22 de mayo de 1815. B. 13 de abril de 1816. C. 14 de septiembre de 1816. O D. 25 de abril de 1817. La respuesta correcta es... Inciso B. Inciso... B. B. Tengo que decirte que es incorrecto. La respuesta correcta era el C. 14 de septiembre de 1816. Hemos terminado el juego de la historia. Vamos a repasar los puntajes hasta el momento. Ahí tenemos los puntajes finales. Y son... Para el colegio Elena Arce de Arce, 1.000 puntos. Y para el colegio Taquiña Central B, 2.500 puntos. El ganador del día martes desde la ciudad de Cochabamba es el colegio Taquiña Central B. Un aplauso fuertísimo para ellos. Voy a llamarlos para que vengan aquí a los capitanes. Por favor, Eric y Miriam, cuéntenos. Ahí está la barra, ahí están sus compañeros. Dayana, ¿qué cuentan los compañeros?
están Eric y Miriam? Cuéntenos qué se siente ser clasificado para participar el viernes. Cuéntenos. Pues estoy muy contenta, la verdad. Creo que realmente vale el esfuerzo que está realizando este canal. Agradezco mucho que organicen este tipo de eventos que promuevan, ¿no?, la cultura en Bolivia. Estoy muy feliz. Gracias, Eric. Algo que nos quiera. Fue fundamental la ayuda de Eric, ¿verdad? Eric, ¿cómo te sentís? Contanos. Muy feliz y agradezco el apoyo de mi colegio. Muy bien, ahora les cuento, antes de terminar el programa, ellos van a participar el viernes para ver quién es el mejor de la semana aquí en Cochabamba. Los premios, chicos. El primer premio, 40 pasajes abiertos dentro de Bolivia, que los otorga la vicepresidencia y el apoyo de BOA, la fiesta de promo que la otorga Entel. Segundo premio, atención. 30 pasajes abiertos dentro de Bolivia que otorga la vicepresidencia con el apoyo de BOA, la fiesta de promo que otorga Entel. Tercer y cuarto premio, la fiesta de promo que otorga la vicepresidencia con el apoyo de Entel. Increíbles los premios. Muchas gracias, chicos. Mañana miércoles, un abrazo. Abracémonos. Hemos ganado. Ustedes ganaron. Bueno, mañana seguimos aquí a partir de las 3 de la tarde en la red PAT con esto que es presente, el juego de la historia. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Es un programa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, producido por PAT. Nos vemos aquí.